luna en Géminis. Géminis. La luna está en Géminis y, como te decía, el recién llegado Mercurio a Leo hace que la comunicación esté como al máximo, ¿no? Total. Entonces, Aries, estás en un momento de comunicar, de negociar, de vender, de trasladarte, de aprender y de enseñar. Mañana también, y como les dije desde hoy, estamos rumbo a la luna nueva en el signo de Cáncer. Por lo tanto, hoy y mañana, día de comunicación para Aries. Tauro, momento de contactar con lo económico, con los recursos, con el dinero, con la economía, todo lo que tiene que ver con plata y movimientos económicos son mucho más fácil hoy. No solo te está ayudando la luna en lo económico, sino también Mercurio, desde Leo, también promueve la economía. Te ayuda a que lo que vayas a vender sea más fácil, lo que tengas que comunicar sea mejor. O sea que venís como muy bien. Tanto hoy como mañana, Tauro, estás en contacto con los recursos. Recursos económicos, dinero, ventas, negociaciones, todo lo que hace que tu bolsillito se vea aumentado está bien. Pero recordá también que puedes hacer cualquiera de las simpatías de la plata. Sos el único de los 12 signos que hoy puede hacer una simpatía de la plata, porque a los demás esta luna le queda en otro lado, pero a vos te queda en el sector de los recursos. Géminis, momento de conectar con el principio. La luna te visita, te permite ordenar tu mes lunar. Es un momento importante que tengas como esta cuestión de, bueno, hago esto otro, voy por este lado. Organizar tu mes es fundamental. Saber qué hacer y qué no hacer también es importante. Mañana la luna va a seguir visitándote y te ayuda a que organices tus meses. Principio, comienzo, avance, qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Un poco conectando con el mes anterior que tuviste tu luna nueva. En esta oportunidad no te toca la luna nueva, pero sí la luna te acompaña por 2 días y medio, como siempre nos acompaña y nos ayuda a planificarnos. Cáncer, evitando todo lo que sea posible, evitar los riesgos, evitar contactar con personas que no son gratas para vos, evitar también los desgastes energéticos que producen, el contacto con personas negativas, evitarlos en lo posible. Mañana también, todo lo que tiene que ver con las energías, estás como, más vulnerable. Y si estás más vulnerable, lo importante es mantenerte aislado de las personas negativas o situaciones conflictivas. Pero también estar como más atento. Es el día que te olvidas del paraguas en el taxi, ¿viste? O en el ómnibus. O sea, vas con un... Bueno, el paraguas creo que lo perdemos todo en todos lados. Pero, ¿usted no lo pierde? ¿Por qué no usa? Claro. Está bien, porque yo lo pierdo dentro de mi casa. O sea, es como... No, el que me saca el paraguas siempre es Julio. Siempre termino encontrándolos donde él guarda sus cosas. O sea, que debe ser el que me... Pero es eso. Pero uno pierde paraguas, pierde sombrero, dejamos el saco, ¿viste? Entonces, por eso hay que estar tan atento. Leo, momento de conectar con las libertades y los cambios, todo lo que tenga que ver con cambiar, hacer algo diferente. Nos tenemos que comprometer a hacer algo diferente. Si haces algo diferente hoy, seguramente tu vida cambia. Mañana es lo mismo, pero comprometerte a hacer algo diferente. Si me levanto otra hora, si hago otro recorrido, voy por un camino y vuelvo por el otro. Ahí está la oportunidad, en hacer el cambio, en ocuparte de hacer algo diferente. Ahí es donde vos podés conectar con las cosas que están diciendo distintas en tu vida. Vamos con Virgo, momento de conectar con el logro y los objetivos. Momento de logros, momento de comienzo, de reconocimiento. También contacto con jefes, contacto con personas de poder. El reconocimiento es sumamente importante y eso hace que vos estés de verdad contactando con personas que son súper importantes para vos. Mañana, reconocimiento, logros. Importante conectar, por ejemplo, con jefes, autoridades. Si tenés que pedir un préstamo, si te tienen que dar algo, todo eso te viene más que bien, súper importante. Vamos ahora con Libra. Esta es la lunación de los avances profesionales. También la lunación del
la organización de los viajes largos. Largos en distancia o largos en tiempo. De repente te vas para un lugar lejano o vas a estar muchos días fuera de tu casa o tu lugar. Se sabe que esta lunación, la de hoy y la de mañana, son lunas muy expansivas. Las lunas que son como así que te catapultan a un lugar diferente. Entonces, estar atento para poder conectar con eso. Vamos con Escorpio, momento de conectar con la Transform. Libra mañana, ya lo dije. Es tanto hoy como mañana lo que tiene que ver con la expansión y lo que te va a catapultar hacia otro lugar. Escorpio, transformación y cambio. Todo lo que tiene que ver también con la suerte y la oportunidad. Los juegos de azar pueden acompañarte el día de hoy. Capaz que tenés algún numerito, puede ser. Mañana también la suerte te va a acompañar, momentos de conectar con la oportunidad, momentos de gran pasión también, Escorpio, Puede ser que algo pasional suceda en tu vida, algo nuevo. Sagitario, la luna desde Géminis te acompaña para conectar con los otros. Un poco lo que venía diciéndole a Escorpio y ahora te lo digo a vos. Pasaste las mil y una y ahora parece que todo el mundo te quiere ayudar. Pero bueno, estás en un buen momento para la pareja y en un buen momento para armar asociaciones y vínculos. Todos los que armes hoy son bien. Mañana, gran momento para acomodar tus vínculos, hablar con tu pareja o también para enfrentar a tu enemigo frontal. ¿Viste esa persona que sabes que decís, pero siempre tengo que pelearme con esta persona? Y capaz que sí, pero bueno, vengamos como en esta cuestión de ir como por lo que vos necesitas. Vamos entonces con Capricornio, que sin duda estás sintiéndote limitado, lleno de responsabilidades. Es un momento de mucho trabajo, de muchas responsabilidades, como que decir, bueno, ya estoy superado. Los requerimientos o las exigencias son muchas el día de hoy. Mañana también, mañana hay más exigencia, pero sería bueno que organizara. Yo digo que es el día de la agenda. Tanto hoy como mañana, agenda. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Esto no lo voy a hacer, esto lo voy a dejar para mañana o simplemente no lo hago, ¿viste? También puede ser eso. Es como tirar para adelante todo aquello que hoy no necesites hacer. Vamos con Acuario, momento más que creativo. Yo siempre digo que esta lunación es una lunación súper positiva. Esta posición de la luna, ¿no? Porque no es puntualmente a cada uno. Uno nos toca con diferentes lunas. A Acuario le toca con la luna en Géminis, que es una luna súper creativa, romántica y conquistadora. Nada se te resiste el día de hoy, pero tampoco va a resistirse el día de mañana. Es una luna que te ilumina, es una luna que ayuda a que hagas las cosas que te gustan. Es importante que hagas lo que te gusta y que con las personas que querés compartas momentos placenteros. Es súper importante compartir los momentos placenteros, porque de verdad es el gran momento. Vamos con Piscis entonces, momento de estar en casa, en familia, todo lo que tiene que ver con lo territorial y lo familiar es súper importante ahora. Recordá que la familia y el trabajo son tus territorios reales, pero los territorios virtuales o aquellos territorios simbólicos también son importantes. O sea que si vos querés por ejemplo, conquistar un territorio, que es, dice, bueno, yo quiero tener más clientes en mi tienda. Bueno, ese es un territorio virtual, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner promoción o me voy a asegurar que me vean más personas. Son territorios virtuales. Hoy por hoy, lo virtual es tan importante como lo real. Mañana también, momento de plantar raíces, de asegurarte cosas y de conectar con las historias familiares. Súper importante la historia familiar y conectar con la historia familiar. 094-027-992 es nuestro teléfono. El 10 de agosto tenemos el oráculo gitano, tarot gitano se le llama, pero en realidad no es un tarot, es un oráculo porque tiene 36 láminas. Es la estrella del año y los lugares son
limitados. Es una vez al año y te recuerdo que esta es el último año de formación. O sea que si estabas en duda, lo hago, no lo hago o lo querés repetir, podés comunicarte con nosotros al 094-027-992, que vamos a estar dando el 10 de agosto la formación. Me seguís en Instagram, seguime en TikTok y suscríbete al canal de YouTube, que ahí podés compartir con todos. Es gratis, ¿eh? Vos tu suscripción no tenés que pagar nada. Es solamente entrar con tu cuenta y pones suscribirme y ahí no tenés que, en ninguna cosa tenés que pagar nada, ¿eh? Porque hoy por hoy que todo está tan complicado, nunca tenés que pagar nada. Todo esto es gratuito y no tenés que darle tus contactos a nadie ni nada por el estilo. Solamente suscribirte y ahí estás dentro del canal. Nos vemos mañana. Que pases muy bien.